Lelo Play Music. Bueno, pues hoy cuenta atrás por la vía rápida, ¿eh? No hemos hecho los 5 minutos de rigor, nos hemos ido a poco más de uno porque hay mucho que contar, porque venimos de un fin de semana movidito, pese a que había parón en el baloncesto femenino por esas ventanas FIBA, por las ventanas en las que la selección femenina de Miguel Méndez ha conseguido la brillante clasificación para el Eurobásquet 2023, después de esas dos victorias en Huelva. Hay que dar la gente, dar las gracias a toda la gente de Huelva que se ha volcado con la selección femenina. En un fin de semana que yo creo que ha sido realmente apasionante para las chicas de la selección. A partir de ahí, fin de semana sí, Liga Femenina Endesa, con poquito de Liga Femenina Challenge, sí con Liga Femenina 2 y sí con Le Boro y Le Plata. Vamos a repasar a lo largo del programa de hoy todo lo que ha dado de sí ese fin de semana, con la actualidad, con los resultados, con los resúmenes, con las imágenes, con todo lo que se ha podido ver sobre las pistas, que ha sido mucho este fin de semana. Hay que destacar también en Le Boro y en Le Plata la amplia presencia de aficionados que ha habido este fin de semana en las gradas, con pabellones llenos, desplazamientos importantes de aficiones, estrenos incluso de pabellones como el del Baloncesto Talavera. Pero ha habido mucho que vamos a ver y analizar a lo largo de los próximos minutos. Y hoy tenemos protagonistas. Os dije la semana pasada que íbamos a tener a un entrenador de mucha actualidad en la Liga Femenina Endesa. La semana pasada estuvo con nosotros Carlos Cantero, el técnico líder. Nos contó cómo avanzaba su equipo de cara a esa reanudación de la competición. Hoy va a estar con nosotros desde Alcantarilla Eric Surís, el que fuera técnico del Spar Girona, actual técnico del Ozono Global Jairis. Vamos a tratar muchos temas con él. Y a continuación estaremos en ese bloque final del programa hablando un poquito del Le Boro y estaremos con Arnau Parrado, uno de los jugadores de moda también en la Liga Le Boro, uno de los jovencitos, 22 años Arnau Parrado, y está sonando ya con mucha fuerza en las competiciones FEB. Ya sabéis lo que os digo siempre, tenéis el chat a vuestra disposición, estamos aquí para escucharos, para atenderos, tanto a los que estéis en directo, como a los que os iréis incorporando a lo largo del programa, e incluso por la noche, que sabemos que sois muchos los que luego nos lo contáis, que nos veis en diferido, que nos veis bajo demanda, mañana camino del trabajo, en viajes, en desplazamientos. Así que estamos a vuestra disposición. Tenéis también por ahí el chat para todo aquello que nos queréis contar. Esto, los que estáis viendo bajo demanda, no hay nada que hacer, pero como siempre os digo, podéis dejarnos en tanto los comentarios de los tweets como las cuentas oficiales de Twitter de la Federación, ideas, impresiones, todo lo que nos queráis contar para que podamos traer aquí a quien vosotros nos digáis. Escuchamos ideas, sugerencias, protagonistas que queréis que tengamos junto a nosotros. Vamos a empezar pues por donde lo hacemos cada semana, por ese programa, ese resumen de actualidad de lo que ha sido el fin de semana, las competiciones FEB, ese tablero FEB que nos trae cada lunes nuestra compañera Ana Sesto, a través de la cuenta oficial de Twitter de @baloncestoes, la cuenta oficial de la Federación. La semana pasada se nos coló la voz ahí de... Teníamos a Ana con la selección y se nos coló la voz de nuestro Bruce Willis particular de la Federación, que es Enrique Cuevas, pero bueno, hoy ya vuelve Ana, ya la tenemos de vuelta tras la clasificación de la selección, así que mañana, por cierto, la podréis ver con Manu en La Familia al Día. No os voy a destripar todavía mucho más, pero hay invitada de las buenas.
y vamos a ver lo que ha sido este fin de semana en las competiciones FEB. Vamos a ello. La jornada 8 nos deja cambios en lo más alto de la tabla. Arrancaba con 4 líderes y termina con 2. Morabanc Andorra se hace fuerte en el liderato tras ganar en casa a un ISG Forza Lleida que le puso las cosas difíciles a los de Nacho Lezcano. Liderato que comparte con un Thunder Valencia sumamente eficaz en su visita a Torrelavega. El que no consiguió sumar un nuevo triunfo fue el Movistar Estudiantes, a quien el HL Alicante fue capaz de ganar tras 40 minutos muy igualados. El equipo de Madrid cae así a la tercera posición. En la semana del parón de selecciones, la Liga Femenina Challenge está disputando su jornada más extensa. La jornada 11 comenzó el miércoles 16 de noviembre y se terminará casi en Navidad, con tan solo 2 encuentros disputados este fin de semana. El Basi Ferrol ganó en Amalata para mantener la distancia de una derrota ante el Recoleta Zamora, mientras que el Vega Lagunera Davera dio la sorpresa venciendo en Estepona, un Recoleta Zamora que el jueves hacía los deberes ante la Corda Paterna. La Conferencia Oeste tenía como protagonista un duelo entre dos rivales directos, duelo que se llevó un Ubutizona que se mantiene intratable al frente de la tabla tras firmar un partido muy serio ante el Río Verde Clavijo. Le sigue el Tecnei Vizcaya Zornoza, que ganó en Salamanca con un Alberto Cabrera que rozó el triple doble. En el Este, la derrota del Estia Menorca en la pista del CB Benicarlo lleva a 5 equipos a liderar la tabla empatados con 6 victorias. Carla y 23 nos dice en el chat, la próxima competición del Manresa, no sé a cuál te refieres exactamente, pero cuéntanoslo, que ya me has dejado con la duda. Bueno, como os decía, vamos con ese repaso de lo que acabáis de ver del fin de semana, que comenzaba con la Leboro, con ese atasco en la cabeza de la tabla de 4 equipos, se han quedado en 2, porque el Morabanc Andorra, nuevo líder, bueno, o líder más sólido, se impuso en su casa al ICG Forza Lleida en un partidazo, en el que los de Nacho Lezcano tuvieron las ideas muy claras durante casi todo el partido, un Johnny Díez espectacular desde la línea de 3, con eso eliminaban a un rival directo en la lucha por la primera plaza esta semana. Luego llegó la derrota del Movistar Estudiantes unas horas después en Alicante, que veremos luego un poco más a fondo con Arnau Parrado, en este partido que estáis viendo en pantalla, precisamente Arnau es el que vemos ahí anotar de 3, y luego llegaba la victoria del Thunder Palencia en Torrelavega, en ese encuentro en el que los de Pedro Rivero conseguían mantenerse en la zona alta de la tabla y aguantar la estela del líder del Morabanc, como decíamos, victoria Morabanc Andorra sobre ICG Forza Lleida, apurada y justa del Hereda San Pablo Burgos ante el Tau Castelló en su visita al Ciudad de Castelló, victoria del HL Alicante en un final de partido muy bien gestionado ante Movistar Estudiantes, importante la que logró el Almansa Gonafanion ante el Melilla Sport Capital, victoria relativamente cómoda del UEMC Real Valladolid, que por cierto se ha reforzado las últimas horas ante el Orense Baloncesto, victoria muy importante también por la permanencia del Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la pista del Buena Arena Albacete, victoria del Thunder Palencia para mantenerse en lo más alto de la tabla en su visita al Grupo Lega Cantabria, primer triunfo del curso para la Limerca Oviedo 9-3-8-3 ante el Leima Coruña en un partido que da oxígeno del grande además al conjunto betense, y victoria del GUK Guipúzcoa ante el Juaristi SB, lo que nos deja una clasificación, como vais a ver a continuación, liderada por el Morabanc Andorra y el Thunder Palencia, seguidos a una de Movistar Estudiantes y CG Forza Lleida, ojo el domingo por la mañana, pabellón Wizzing Center, 12:30 de la mañana, Movistar Estudiantes, Morabanc Andorra. Esto sí que no se lo puede perder nadie, porque puede poner patas arriba la clasificación. Además, Palencia juega por anticipado. Si Palencia gana y Andorra no lo hace en pista de Estudiantes, Palencia se haría con el liderato de la tabla. Por la parte de abajo, Alimerca, que ha sumado, eso mete un poquito más de presión a Juaristi, pero fijaros, hay apenas un triunfo entre la undécima plaza del Melilla Sport Capital y el 16-17, que son puestos de descenso a la Liga Le Plata. Nos vamos a la Liga Femenina Challenge. Solo 2 partidos este fin de semana, como os decíamos, esa victoria
del Baxi Ferrol ante el Lima Horta Barcelona. Vuelve a coger velocidad de crucero el conjunto de Lino López, que ha recuperado así la primera plaza de la tabla a la que había llegado el Recoleta Zamora unos días antes, disputando por anticipado su partido de esta jornada 11. Y tuvimos la victoria de la Dareva Tenerife, importantísima para los de Cañamero, esa victoria a domicilio en la pista de un Cabe Estepona que no termina de encontrarse esta temporada. Como decíamos, Piquen Claret, 7-1-4-1 sin apuro sobre Milar Córdoba. Victoria importante Recoleta Zamora, la cordada de Paterna, que les dio el liderato provisional de la clasificación. Victoria del Baxi Ferrol para seguir cogiendo ritmo ante Lima Horta Barcelona. Y victoria a domicilio del Vega Lagunera en la pista del Cabe Estepona. Mañana martes, a partir de las 8:30 en Canal FEP, tenemos doblete. Sernova Real Canoe contra Osés Construcción Ardoy. Iván Tas Tower Alcobendas, Alter Enersun Alcáceres. La jornada, como decíamos, se cerrará entre el 14 y el 20 de diciembre con los dos encuentros restantes. Y ojo, ese 20 de diciembre es el Juventud Celta Zorca. Antes de que se me olvide, la Liga Femenina Endesa volverá este jueves. Hay doble jornada, jueves-domingo, después de las ventanas y de ese parón del fin de semana pasado. Volverá el jueves. Estaremos aquí en Twitch. Os traeremos el partido del Innova TSN Leganés en directo a partir de las 8:30. Y el domingo una nueva jornada también en directo en Teledeporte, en Twitch, en Twitter y en Canal FEP, para que no os perdáis absolutamente nada. Y vamos con la Le Plata, que está tan apasionante como, bueno, veíamos ahí la clasificación, con ese es Melilla y Domusa cerrando la tabla, pero como os decía, está tan apasionante la Le Plata como distante, porque en el grupo A, en la conferencia oeste, perdón, hay un equipo que se lo utiliza, una que se mantiene intratable, 8-0, el único equipo de las grandes ligas que todavía no ha perdido. Ganó al Clavijo, que era el único equipo que le había conseguido seguir el ritmo, el pulso en las últimas semanas, y eso deja a los burgaleses con una cómoda renta al frente de la tabla. Pero es que en el este, la segunda derrota consecutiva del Estia Menorca, que deja 6-2 a los Baleares, ha provocado un multiatasco que veremos a continuación, porque el CB Prat ganó y lo hizo arrollando al Safir Fruit Sarginet. Cornellá ganó al Odilo Cartagena. Hospitalet perdió en casa con el Gran Canaria. Piwi Palma ganó en su pista al Lima Horta Godella. Madera Sorliver y Carro, este fue el resultado que revolucionó la tabla, ganó de 20 al Estia Menorca en su pista. Y el Brisasol Salou cayó en casa ante el San Antoni, además de esa victoria del Recambios Gaudí Mollet en el encuentro que cerraba la jornada ante el Ove Huesca La Magia. Esto desemboca en dos clasificaciones que, como os decía, esta es la conferencia este, pero como os decía, en la conferencia este, el Prat, el Estia Menorca, el San Antoni Ibiza, el Madera Sorli Benicarló y el Fiwi Palma se colocan con un balance de 6-2. Recordemos que al término de la primera vuelta, el líder de la conferencia este juega la Copa como local. O sea que ahora mismo la Copa podría ser en el Prat del Llobregat, en Menorca, en Ibiza, en Benicarló o en Palma. Y no muy lejos de ellos, Gran Canaria. A partir de ahí se abre brecha, ya con una sola victoria entre la última plaza y el sexto. Un poco más claro están las cosas, como podéis ver aquí, en el oeste, porque en el oeste ese 8-0 del Ubu Tizona les mantiene intratables al frente de la tabla, aspirando claramente a la Copa y, como no, al ascenso, seguidos de un Río Verde Clavijo que perdió un poquito de fuelle y que se dejó igualar por el Tecnei Sornotza y por el Damex Sudial Algeciras. Nos dice Chen Team 1986 en el chat, a Upa Tizona. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves al Tizona? Pues no, de momento no ha empezado nada mal la cosa con ese 8-0. Bueno, como os decía, esto es lo que ha dado de sí Tablero FEB esta semana, las competiciones FEB, y ya, sin haceros esperar mucho más, nos vamos a ir hasta la localidad de Alcantarilla, donde, por lo que veo, nos está esperando ya Eric Suris, el técnico del Ozono Global Jairis. Así que muy atentos todos, que nos vamos sin esperar más para Alcantarilla, para conocer cómo está la Liga Femenina Endesa. Bueno, pues lo tenemos ya en pantalla, primer invitado de la tarde. Se ha hecho desear durante el último año, pero damos hoy la bienvenida a la Liga Femenina Endesa, Eric Suris. Eric, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ya entrenando y ¿sí? ya con un par de semanas ya hechas. ¿Nos has echado tanto de menos como nosotros te hemos echado a ti? No sé, yo seguro que sí, seguro que lo he echado de menos. O sea, al final siempre echas de menos el baloncesto, el día a día, los entrenos, los partidos, el competir y sin duda también la Liga Femenina Endesa, ¿no? Porque al final también era
eran años ya los que también pasando por Rusia, aunque fuera poco tiempo, y luego este periodo pequeño de inactividad, pues ya con muchas ganas de volver. Has estado casi un año fuera. ¿Deja de sonar mucho el móvil cuando no está ese tiempo fuera? Bueno, siempre va sonando de vez en cuando el móvil, la verdad es que sí. Pero bueno, también tenía claro que no tenía prisa, que quería escoger bien un proyecto que me motivara, un proyecto que me encajara, tanto en lo personal como en lo profesional. Y bueno, y la verdad es que no tuve prisa y al final, pues bueno, apareció esta opción y cumplió estos requisitos, sobre todo de motivarme el proyecto. Y así fue, ¿no? Así fue, pues cogerlo, todo fue muy rápido y ahora ya instalándome estas primeras semanas aquí. ¿Cómo encajaba ese proyecto? Decías que buscabas un proyecto que te encajara. Cuando ellos te llaman, cuando te ofrecen esta posibilidad, ¿qué es lo que más te atrae? Bueno, pues sobre todo que es un club con gente muy potente, con gente de club y un sponsor también como es Ozono Global, muy potentes, con mucha ambición, con muchas ganas de hacer crecer este proyecto. Y bueno, este proyecto que es un poco, pues bueno, es aire fresco, acaban de llegar a la liga, recién ascendidos, y a partir de ahí, pues es un proyecto con, ya te digo, con ganas de hacer las cosas bien, con una muy buena organización interna y además, pues con ganas de hacerlo crecer, ¿no? Y al final esto, y juntamente al hecho que es, bueno, pues un proyecto en España, pues algo que cumple estos requisitos. ¿Qué te has encontrado en el vestuario ese primer día que llegas? Porque hay mucha gente que tú conoces bien, son jugadoras en su mayoría conocidas, gente como Erika con muchos años de baloncesto, como Belén, que fue un poco el fichaje estrella, pero ¿qué te has encontrado tú? ¿Qué química de vestuario has visto? No, hay un grupo humano muy, muy bonito y un grupo de jugadoras muy trabajadoras, que también con mucha calidad. Como bien dices, a todas las conocía de las pistas, aunque no de entrenarlas en clubs no coincidió. Sí que con Marina Lizarazu y con Belén las tuve en la U23 en León ya hace unos cuantos años y sí que las conocía un poquitín más. Y Erika, evidentemente, de jugar mil veces contra ella, ¿no? Es un poco las que conocía un poco más de las pistas. Llegas a un equipo que, bueno, marcha 3-5 en la tabla, ¿no? No está mal ese primer tramo de la competición, pero a mí me ha llamado la atención una frase de tu presentación que hablabas algo así como que no era solo el ganar, ¿no? Que el reto no era solo el ganar, sino el crecer en cada partido, que era un poco el reto que tú te marcabas, ¿no? Ahora. Sí, va ligado un poco con lo que decíamos del club, ¿no? Al final es un reto de hacer crecer el club en toda su dimensión, en todas sus aspectos, y evidentemente se trata de crecer no solo en cada partido, sino también en cada entrenamiento, en cada semana, que las cosas pues podamos hacerlas cada día un poco mejor, y a partir de ahí, pues desde el momento que entro, pues yo soy ya uno más de Jairis, del club, del equipo. Y todo suma, ¿no? Y se trata de sumar y no de contar si una victoria o dos victorias o tres, que al final esto ya te lo hace la clasificación y ya lo miramos todos cada día y cada semana, pero al final te tienes que centrar en el trayecto, en hacer cómo quieres hacer las cosas para después intentar poder mirar esa clasificación y llegar, ¿no? Y llegar donde te puedas plantear a corto o a medio o a largo plazo. Has tenido unos días ahora para trabajar que imagino que además te han venido súper bien porque no habéis tenido internacionales, lo cual te habrá ayudado a mantener ahí a la plantilla. Y entiendo que el haber tenido ese banco de pruebas que era el partido de avenida y ahora unos días libres os ayudará para que ya empecemos a ver cosas, ¿no?, en este próximo partido. Sí, un periodo así un poco especial porque fue semana de avenida, como bien dices, que has dicho banco de pruebas, pero al final también es un partido que quieres competir y ganar. Y la verdad es que fue bastante bien, fue un partido muy competido, pero decía que un periodo así especial porque también ha habido unos poquitos días de descanso. Sí que hemos tenido a María Betancourt con Portugal y bueno, unos días que las jugadoras, el resto del staff también pues siempre vienen bien para cargar pilas, desconectar un poco, recuperar no solo piernas sino también recuperar mente. Y a partir de ahí, pues ya hemos empezado a trabajar ya hace unos días y bueno, preparándonos ya para el calendario que nos viene, que empieza exigente ya con doble partido esta semana. Te he leído también que hablabas de que querías una defensa sólida y un ataque alegre. Entiendo que por ahí van un poco los tiros de lo que quieres llegar a ser. Bueno, sí, al final la verdad es que la pregunta del estilo siempre es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque
al final el estilo es muy subjetivo. Todo entrenador te dirá que quiere jugar bien. Difícil sería que alguien te dijera que quiere jugar mal, defender mal y atacar mal, ¿no? Entonces, evidentemente, que quiero hacerlo bien, que quiero que sea una defensa sólida, porque esto va a querer decir que no nos hacen puntos fáciles. Y sí que es verdad que como identidad a mí siempre me ha gustado el hecho de jugar un baloncesto ofensivo, atractivo, de mucho juego de transición, sin especular. Esto es mi intención, pero al final también los entrenadores tenemos que adaptarnos a lo que hay, ir viendo también las herramientas, las plantillas, las jugadoras, cómo, de qué características son, y seguramente pues con un perfil de plantilla puedes llegar un año a ser pues uno de los equipos máximo anotadores de la liga, otro año tienes un perfil distinto y seguramente eres uno de los mejores defensores de la liga, ¿no? Entonces esto depende mucho también de las jugadoras, de los perfiles y de cómo avance esta disposición al trabajo. Claro, y ahí te pregunto, porque con estos perfiles que tú tienes, tienes un equipo con mucho talento individual, ¿no? Tú puedes ganar partidos con Erika por dentro, te los puede resolver Marina desde la dirección, te los puede resolver Belén con tiro exterior. ¿Va a ser un equipo en el que veamos un juego muy organizado o en el que haya unas ciertas situaciones de libertad para los jugadores para que cada una desarrolle ese talento para el bien del equipo? Bueno, la verdad es que vas a pensar que no me mojo, ¿no? Pero me gusta mucho un 50-50, ¿no? Es decir, a mí me gusta tener las suficientes herramientas tácticas como para estar preparado para afrontar cualquier situación del juego, pero a la vez me gusta que las jugadoras se sientan pues con esta libertad, con esta creatividad para poder aportar su talento y al final pues yo creo que es cuando las jugadoras mejor rinden, ¿no? Cuando no están atenazadas, cuando no están pues no se sienten atadas solo a una cosa, ¿no? Sea un sistema o a una jugada, sino que saben sus opciones, saben leer el baloncesto, saben jugar, conocen las variantes del juego y a partir de ahí ser un equipo rico en esto, ¿no? Tácticamente. ¿Tú conocías Alcantarilla previamente? ¿Habías estado anteriormente jugando? Imagino que no, pero no sé si tenías conocimiento del club, de la localidad y demás. Bueno, no, Alcantarilla como tal no la conocía, nunca antes había estado aquí. Sí que Jairis ya lo seguía desde hace tiempo, desde, bueno, la temporada pasada, por ejemplo, seguí mucho la Liga Femenina Challenge. Entonces, bueno, sí que era un proyecto que ya se veía, que ya se comentaba y ya podías ver, ¿no? También con estos fichajes, que también es lo que tienen, que llaman la atención, como fue el de Erika en su momento, ¿no? Y esto ya te indica, pues bueno, que es un proyecto creciente y que es un proyecto que se está situando, que se estaba ya situando en el baloncesto español como candidato o aspirante a poder estar en la Liga Femenina Endesa, ¿no? Yo, ¿sabes lo que me llamó la atención? A mí me pasa un poco como a ti, yo no los conocía mucho, o sea, conoces lo que transmiten hacia afuera, pero yo no los conocía de puertas para adentro. Y el año pasado, cuando hicimos allí la Final Four de ascenso a la Liga Femenina Endesa, y a mí me llamó mucho, primero, el sentimiento que tiene la gente hacia el club, y segundo, la unidad que hay de todas las partes, de cuerpo técnico, jugadoras, directiva, de toda la gente de la cantera que está ahí echando una mano, de los patrocinadores que están incluso muy metidos en el día a día. A mí, yo no sé si tú has percibido eso en estos primeros días, pero da la sensación de que hay una unidad terrible allí. Sí, sí, lo he percibido. Es un poco lo que te comentaba de como bueno, temas característicos del proyecto que antes hablábamos, y una cosa era esta, ¿no? Hay gente muy potente detrás del proyecto y he comentado, ¿no? Dentro del club mucho trabajo, todo el mundo pues aportando su granito de arena dentro del propio club, con cantera, con proyectos con las escuelas y con los clubes, del día a día, de visitas a sus escuelas, a sus clubes, de las jugadoras, de venir al partido a vernos. Todo muy bien organizado, la verdad, una organización interna muy buena, y en lo que comentabas de un sponsor también muy potente, de Ozono Global, algo que es muy importante, ¿no? Sabes que tienes detrás gente fuerte, gente con ambición y gente que quiere hacer del baloncesto, bueno, algo grande en Alcantarilla y en la región de Murcia y sin miedo a crecer y a querer ser, pues, querer tener este punto de ambición, ¿no? ¿Te ha dado tiempo ya un poco a vivir la ciudad o la zona un poco más allá de las pistas o muchas horas de entrenamiento estos primeros días? Poquito, algo he hecho, alguna vuelta ya he dado, pero poquito, porque la verdad es que sí,
En las fechas que hemos entrenado hemos doblado muchos entrenos, mañana tarde y luego también esos días que comenté antes que también pues tuvimos de desconexión, que tuvo el equipo de desconexión y fueron pocos y al final ya otra vez. Estamos desde el jueves otra vez aquí doblando entrenos el viernes, el sábado y siguiendo esta semana. O sea que poco tiempo todavía he tenido, pero bueno, ya más o menos me voy informando, alguna vuelta he dado y ya voy conociendo. A mí me dijeron, y esto apúntatelo, ya te lo habrán dicho, pero a mí me dijeron que allí había que cenar en la Boca Telía. Yo nunca, o sea, la vez que fui no me dio tiempo a ir, porque salimos muy tarde del pabellón, pero... apuntado lo tengo para el día que vaya a Alcantarilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Además creo que es patrocinador del club. Sí, sí, hay que ir y bueno, también hay que ir cuidando también los colaboradores, los patrocinios y la verdad es que sí, que es uno de los lugares ya marcado en la agenda. Estamos hablando de patrocinios, ahora que te veo ahí el Vive, el Ozono Global, el Elefendesa. Ojo, yo es que tengo una imagen de ti y aquí me salgo ya un poco de todo, que es, claro, yo te he hecho muchas entrevistas en Teledeporte, los previos y los posts de la Supercopa, de la Copa de la Reina, de la final de la Liga... Tengo el recuerdo del Neumáticos Perelló aquí en el cuello de la camisa, ¿te acuerdas de Girona? Siempre el primer golpe de vista cuando ponía el micrófono a Eric Suris era Neumáticos Perelló en el cuello de la camisa. Yo nunca había visto una publicidad ahí, pero es de las que más recuerdo. Sí, sí, fue un traje patrocinado. Entonces, bueno, ya cuando me lo dijeron en el club, dije, vale, pues donde queráis, ¿no? Y creo que estudiaron el tema de si lo ponían aquí o en la corbata o dónde. Y al final, pues decidieron aquí y creo que tuvo bastante visibilidad. Éxito porque, tuvo, o sea, te lo estoy diciendo yo. Dos años después, me acuerdo de ese. Es que esa imagen que me viene y son esas letras rojas de esa publicidad. Aquí, sí, sí, sí. Oye, déjame que te pregunte un poco por Girona, porque ha sido el epicentro de tu carrera en la Liga Femenina Endesa. Fueron 5 temporadas, fue una liga, fueron momentos muy bonitos. Entiendo que guardas un recuerdo especial también de lo que fue ese paso por Girona y tu debut, ¿no?, en la competición. Sí, sí, sí. Fueron 5 temporadas muy, muy intensas, muy no completas, iba a decir completas, sí. Pero no, porque fueron 3 solo completas. La cuarta se interrumpió por COVID y la quinta pues es la que no terminé. Entonces fueron 5 temporadas, 3 completas, con de las 3 completas un campeonato de liga y 2 subcampeonatos. Y la verdad es que bueno, muy, muy contento de esos logros. También muy agradecido que en su momento me dieran esta oportunidad de poder llevar el equipo, esta confianza. Y a partir de ahí, pues nada, es una etapa ya pasada, disfrutada y aparcada. Y toda esa experiencia que se acumula. Y a partir de ahí, pues nada, seguir trabajando privilegiado por poder trabajar en este mundo que es el que nos apasiona. Claro, ahora hablamos de Eric Suris y parece que hablamos de uno de los técnicos ya reconocidos en Europa, ¿no? Un técnico, pues eso, que el año pasado fichó en Rusia, que había hecho buenas campañas con Girona. Pero sí que es verdad que cuando dices que cuando ellos confían en ti, te dan esa oportunidad, tú venías de Liga EVA, venías de SALT. Sí. De, creo, 7-8 años habías estado por allí, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, correcto. Y ahí ellos hicieron una apuesta por ti que yo entiendo que en ese momento también tú agradeces, ¿no? De decir, un técnico de Liga EVA que le dan casi un equipo que empezaba a ser un transatlántico en Europa. Sí, sí, yo sí que es verdad que llevaba desde muy joven, desde 14, 15, 16 años ya llevando equipos pequeños de baloncesto femenino. Y esto lo seguí haciendo durante toda mi etapa hasta llegar al EVA, ¿no? Al EVA masculino que llevé. Y también fueron un par de ascensos que tuvimos ahí en el SAL, como bien decías. Y sí, sí, en ese momento pues nada, se fijaron en mí, en esa trayectoria, tanto en el femenino, llevando equipos pues de ámbito autonómico y campeonatos de España y todo esto, y junto con el EVA masculino, y se me dio esta oportunidad. Yo alguna vez, cuando he hecho entrevistas a entrenadores que cambian de masculino a femenino o que toda su vida han sido masculino y han pasado a femenino, yo siempre les pregunto, ¿no?, por el cambio. Pues, ¿cómo es el cambio? O al revés, ¿eh?, de masculino a femenino, de femenino a masculino. Y ellos siempre me dicen, baloncesto es baloncesto, cambian algunas cosas, no cambian mucho. Pero yo mi pregunta es, en tu caso sería más orientada a... hiciste un cambio muy grande en muy pocos días, no solo por el género, sino también por la categoría, por el nivel, por saltar Europa. Sí, ¿Cómo asume uno ese salto? Esto al final es gracioso, porque al final son etiquetas que se te ponen. Y tú, porque claro, al final es lógico que la gente no conozca la trayectoria, porque al final la gente se piensa, mira, este ha empezado aquí en Liga Federal 1 de golpe, ¿no? Y realmente te hace gracia porque son etiquetas y que las he vivido en los dos sentidos, ¿no? O sea, sí. Ya te digo, a lo mejor he llevado pues más de 20 años de baloncesto de cantera en femenino, luego también he llevado
preinfantil, infantil, junior y senior en masculino, menos temporadas, pero he vivido esto, ¿no? Un poco cuando se me ficha, cuando me dan un junior preferente, se me dio el senior después en sal, pues se me decía, pero viene de femenino. Viene de femenino, ¿cómo lo hará este chico, ¿no? Que viene es toda la vida en femenino, tal. No sé qué. Y luego, cuando fiché por Girona, ¿no? Y volví al senior de femenino, ¿no? Pero este chico viene de masculino. Este chico viene de masculino, ¿cómo lo hará en femenino, ¿no? O sea, que al final, como decías, baloncesto es baloncesto y un entrenador es un entrenador. Al final aquí, tú, como te decía, tienes que hacer baloncesto y que adaptarte a lo que hay y obviamente que al final es todo lo mismo y que simplemente tienes que adaptarte al nuevo club, a las nuevas características de tus jugadores, jugadoras y a partir de ahí intentar pues sacar el máximo rendimiento, ¿no? Y esto es un poco lo que decía que era un poco gracioso, el hecho de que al final siempre se te ponen etiquetas y se duda cuando realmente pues ahora no me atrevería a decir, ¿no? O sea, seguramente me conoce un grupo de gente del baloncesto masculino que me tenía la etiqueta en masculino y me conoce un grupo de gente en femenino, entonces no, tendría las dos etiquetas aquí en mi frente. Todo esto, a mí me gustaría recordar a la gente lo sabrá, pero que Eric Suris tiene 40 años, que estás detallando una hoja de servicios, que parece que estás aquí al borde de la retirada, pero es que claro, tú has empezado muy joven en esto y es que con 34 años, ¿no? Empezaste en Liga Femenina Endesa, y, o sea que es que estamos hablando de un técnico joven. Sí, 33, 34 años empecé en Liga Femenina y a partir de ahí hasta ahora, ¿no? O sea, que sí, bueno, no, si soy joven o no, ya no sé, no me atrevo a decirlo. Siempre sí, que yo tengo 37, si lo soy yo, ¿cómo lo vas a ser tú? Pero sí. Te quería preguntar un poco por la experiencia rusa, porque no pudo ser, imagino por desgracia, no pudo ser muy, muy larga por temas personales, pero bueno, esa apuesta por Orenburg, por irte a miles de kilómetros de casa, por ver otro baloncesto, ¿cómo fue? ¿Qué balance haces de ese tiempo? Pues la verdad es que en lo baloncestístico muy positiva, ¿no? La verdad es que descubrí un club también de gente muy implicada, de gente que la verdad es que el tiempo que estuve ahí pues se volcó y me dio todo lo que era necesario, o sea que la verdad es que gente muy maja, un grupo humano, seguramente menos gente implicada en el club, ¿no? Que decíamos que aquí en Jairis pues hay mucha gente detrás, ahí hay menos gente quizás, pero también gente maja, gente que llevaba el club con mucha ilusión y la verdad es que estuve bien, fue un periodo como de pretemporada porque ahí los partidos que tuve ahí fueron amistosos y de copa rusa, que ahí la copa, el 95% de lo que es la copa se juega en pretemporada, solo dejan la final y algún año la semifinal y final para durante la temporada, navidades o así más o menos, y en pretemporada se juega todo lo que es la copa, que es muy distinta a lo que entendemos nosotros de nuestra copa, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante también en lo social, ¿no? Descubrir una nueva cultura, un nuevo territorio y bueno, sí que es verdad que no pude completarlo a nivel personal, pero bueno, la verdad es que me pusieron muchas facilidades en todo y muy contento y muy agradecido también a que apostaran por mí. Eric, no te quiero entretener mucho más porque sé que empezáis a entrenar ahora enseguida, pero sí que me gustaría preguntarte un poco por el objetivo, volviendo un poco a Jairis, el objetivo que tú te marcas de aquí a final de temporada. Evidentemente sois un recién ascendido y sería osado pediros algo mucho más ambicioso que evitar los dos últimos puestos, pero seguro que la mentalidad de todos, tanto el club como la tuya, estará a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Sí, evidentemente, hacer lo mejor posible y sobre todo crecer y disfrutar mientras trabajamos, ¿no? Esto es un reto inicial, trabajar mucho, pero hacerlo desde el disfrute, desde la implicación, el respeto, la responsabilidad, pero disfrutando siempre y a la vez haciendo crecer este proyecto. Un número, pues no te lo puedo decir, no sé qué número. Evidentemente, como dices, se toca con los pies en el suelo, el club tiene que partir desde la humildad, desde la modestia, que no va reñida con la ambición y en querer hacer el trabajo excelente y hasta a partir de ahí, pues dentro de unos meses analizar dónde estamos y ya se verá. Déjame sacarte un titular y ya despedimos, pero porque me dejas ahí una noticia o algo. ¿Habrá algún fichaje? De aquí a febrero os veremos en el mercado.
Pues no lo sé, la verdad. Es que no te quiera dar titulares, pero bueno, ahora estoy contento con la plantilla, estoy conociendo la plantilla como está. Evidentemente la dirección deportiva, como es, yo creo, su deber, pues siempre está atenta al mercado y está pues analizando cualquier posibilidad que pueda surgir, y no estamos cerrados a ello, pero sin prisa ni sin ninguna urgencia, ¿no? Primero ir viendo, ir conociendo yo también con más detalle la plantilla, el día a día, y a partir de ahí pues ya se verá, ¿no? Entre necesidades y realidad del mercado, pues a ver dónde también nos podemos colocar, ¿no? Tú pide que el no ya lo tienes. Ya está. Si no puede ser que te digan que no, pero tú pide. Sí, bueno, estos los entrenadores siempre por pedir no quede, ¿no? Pero bueno, al final hay que ver también el lo que te decía, ¿no? Lo que hay, y también lo que hay en casa, y también lo que hay fuera, ¿no? Lo fuera, y tocar de pies en el suelo también forma parte del análisis del mercado. Bueno, Adri, que por hoy creo que ya te hemos robado suficiente. Es día de entrenamiento, toca ponerse a trabajar. El fin de semana hay partido. Bueno, antes el jueves hay partido. Jueves, domingo, tenemos doble jornada este fin de semana. Así que nos irás contando cómo avanza este proyecto. De acuerdo, estamos hablando. Pues. Gracias, Eric. Un abrazo. Venga, un abrazo. Chao. Gracias, Eric Suris, por esta entrevista que, bueno, que ya tenemos ganas de escuchar a Eric Suris de vuelta al baloncesto español, porque llevamos mucho tiempo sin él, casi dos temporadas, y bueno, tenía muchas cosas que contarnos, ¿no? Desde cómo fue ese paso por Girona a esa experiencia en Orenburg y ahora la vuelta. No os vayáis ya, porque vamos a tener enseguida a protagonista del Eboro. Hasta aquí ha ido el bloque de Liga Femenina Endesa, y muy pronto vamos a tener a... Bueno, tan pronto como que está ya por aquí. Dadme un segundo porque os lo voy a poner en pantalla. Yo ya lo estoy viendo por aquí. No digas nada, ¿eh? No digas nada, que todavía no te está viendo la gente. Pero ahora... Uy, se nos ha ido. ¿Qué nos ha pasado? Espérate, Arnau, porque te nos has ido... No veo nada, no veo nada. ¿Tú a mí me ves? A ti, pero... A ver, espera un segundito. Algo nos ha fallado por aquí, espera un segundo. Yo creo que es la cámara. A ver. ¿Qué has hecho, Arnau? ¿Dónde has tocado? No he tocado nada. Ha estado Eric Suris con nosotros, pero se nos ha ido ahora la cámara. Espera un segundo a ver si la puedo recuperar. Yo te veo normal, lo veo todo normal. Sí, tú sí, pero la gente en casa no te va a ver. Ese es el problema. ¿Quieres que llame a Javi? A ver qué... No, es que el problema es que es aquí. Es aquí donde hemos tocado. Espera un segundo, De hecho, es que el tema es que la gente te está viendo, pero no te está oyendo. O sea que ahora mismo podrías cantar y poco más. Tampoco me voy a poner a cantar. Dame un segundo, que creo que es aquí donde tenemos el problema. Esto es lo que tienen los programas en directo. Sí, el directo, cositas. Es lo que tienen. Un segundo, a ver cómo te lo puedo arreglar yo esto. Bueno, ¿qué tal? Porque creo que te acabamos de pillar recién salido del entrenamiento, ¿no? De hecho, incluso te hemos hecho esperar. Estoy en el pabellón todavía. Que pero, me he ido, pero no tienes prisa, ¿no? ¿Ah? Sí, no, sí, pa- sí, bueno, a ver. O sea, te puedo tener aquí un rato, a ver si conseguimos arreglar esto. Dame un segundo, prometido, que es... No, para nada. Es cuestión de un momento, creo. A ver, tu cámara es esta. Bueno, la estamos liando bien, ¿eh? Bueno. Yo creo que lo estoy poniendo todavía peor. Mira, aquí está. Este eres tú. Ya sé lo que ha pasado aquí. Ahora sí ya está Arnau Parrado en pantalla. Arnau, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Bueno, ¿cómo? Como ya hemos dicho, acabo de acabar de entrenar, estoy aquí en el pabellón todavía. Recién salido, recién duchado, para no gastar mucho agua en casa. La verdad que no gasto mucha agua, ¿no? Bueno, que te pillo en ese escenario, ¿no? Donde el pasado fin de semana hemos vivido pues una de las grandes victorias de este inicio de temporada, HLA Alicante
se imponía Movistar Estudiantes en un partido muy importante para vosotros por cómo os pone la tabla, pero también porque anímicamente tiene que dar un subidón, ¿no? Ganar a uno de los de arriba. Sí, a ver, ahora nos llegaban unos partidos también complicados. Jugamos contra Lleida allí, que ya es un buen rival. Jugamos contra Burgos también allí, que lo sacamos ese partido. Lleida perdimos al final. Estuvimos allí todo el partido y al final se nos escapó. Y nada, se nos venían ahora, bueno, de hecho esta semana jugamos viernes en Coruña, que también pienso es un partido bastante complicado, pero el equipo creo que este momento, que es un momento difícil de la temporada, porque te vienen partidos contra gente al final de arriba y gente que está luchando tanto por ascender como por estar ahí arriba en puestos de playoff y demás. Creo que el equipo está respondiendo bien, estamos bien, en un buen momento. El partido de aquí en casa estuvo muy bien, la verdad. Tanto por el partido en sí como por, bueno, vino bastante gente, la gente estuvo muy, muy animada, mucho con nosotros. La verdad fue un partido bastante chulo de ver, yo creo. Y nada, y eso, y al final, pues eso, es un poco ir a los partidos así, pues como todos los partidos importan. Al final todos los partidos te puedes llevar una victoria y eso es lo importante. 5-3, octavos de la clasificación. Hablabas ahora de que hubo bastante gente. Yo creo que ese es, o sea, si hay algo de lo que os podéis sentir orgullosos en estos primeros días es que la gente de Alicante parece que se reengancha, ¿no? Otra vez al baloncesto, que están ahí con vosotros. Sí, a ver, yo el año pasado, por desgracia, no pude venir a jugar aquí, porque estaba lesionado, entonces no sé el ambiente que había el año pasado exactamente en el Pedro, pero sí, sí, o sea, este año, a ver, ha habido algún partido, obviamente, pues entre semanas es más difícil que la gente pueda venir, pues jugamos tarde aparte, pero sí, sí, la verdad que muy bien, el ambiente es muy chulo, la Cali, la verdad que están, bueno, la Cali es el grupo que tenemos aquí que nos anima siempre. Y, hostia, vienen a todos los partidos, se vienen, yo qué sé, vienen a Burgos, han venido a Lleida. Bueno, a todos sitios. Sí, sí. Donde vas, allí están. Así es. Y, ostras, son viajes largos, ¿eh? No son, es ir a, por ejemplo, cuando jugamos contra Almansa está aquí a una hora o así, que, bueno, sigue siendo una hora, pero igual se han metido 6, 7, 8 horas de coche para venir a vernos. No seré yo quien juzgue si es una de las mejores peñas de la Lebor o incluso del baloncesto nacional, pero que sí te digo que allí donde voy me los encuentro, pero vamos. No fallan, la verdad que son muy, no sé, se lo toman muy, muy a pecho y nosotros lo agradecemos porque al final siempre lo notas y hay que agradecérselo también cada partido que vienen, pues al final te hacen estar ahí. Cuando ya los ves que estás en Cáceres y han venido hasta Cáceres para verte, pues sabes que tienes que jugar ese partido como siempre, ¿eh? Siempre tú tienes que jugar a muerte, pero sabes que esa gente ha venido allí solo para animarte y para verte. O sea que... Oye, examen de lucentismo. Primera pregunta, ¿cuál es el lema de la peña Calinor? Si te la sabes, vas por el buen camino. Buah, no sé cuál es el lema como tal. La verdad, sé que cantan varias cosas que ya me voy aprendiendo. El lema. Tienes una lona así de gigante en el fondo. Ostras, tú. Probablemente pues, si te giras por ahí por la rendijilla de la persiana, seguramente, yo creo que lo ves. No he fijado nunca grábatela a fuego. Quien nunca se rinde al final triunfa. Mira, no tenía ni idea de qué era el lema como tal. Debe llevar 20 años con ellos. Tú acabas de llegar a Alicante, pero esta ya te la tienes que saber. Sería ahora un buen momento para que prometas: si ascendemos, meta tú el lema de la Cali, ¿no? Estas promesas no son una idea nunca. Bueno, ya era por si colaba. Volvemos a lo deportivo. Estamos hablando de ilusión, ¿no? De que la gente vuelve, el equipo es noticia, el equipo gana partidos. Ahora, hace poco ha llegado Rakosevic también para reforzar a la plantilla. 5 victorias. ¿Cómo crees tú que evoluciona, que avanza ese equipo? ¿Cómo vais? ¿Cómo avanzáis? Bueno, creo que somos un equipo que somos muy competitivos por lo general. O sea, no creo que... O sea, yo creo el único partido de momento que no hemos estado al nivel competitivo real ha sido Palencia, que nos pasaron por encima totalmente. O sea, desconectamos del partido y nos pasaron por encima, aparte en casa, que yo creo que no nos lo podemos permitir. Pero por lo demás, somos un equipo... Ha venido alguien a decirme hola. Somos un equipo, ya te digo, bastante, bastante competitivo. No sé, veo un equipo con ganas y nada. Y creo que al final... Pues ahora Raco ha venido, que
que la situación suya pues era la que era en Melilla y ahora ha venido aquí a ayudarnos y yo creo que nos va a ayudar mucho. O sea, creo que nos aporta muchas cosas a nivel ofensivo, sobre todo a nivel de pick and roll, de lecturas, que nos aporta más jugadores que puedan jugar, pues eso, bloque directo y demás. Así que yo creo que es un poco entre el balance entre la calidad y el carácter y eso pues nos va a ayudar a sacar muchísimos partidos. ¿Cómo te sientes tú en esos esquemas? Porque ya vas cogiendo peso en la liga, vas cogiendo protagonismo. Este fin de semana te hemos visto quinteto inicial. De hecho, el primer tiro en el partido es tuyo. Vas asumiendo protagonismo en el equipo. ¿Cómo te ves ahí en Alicante? Bueno, creo que somos un equipo muy, muy completo en ese sentido, a nivel de que yo creo que habrá momentos que vamos a destacar todos y vamos a tener nuestros momentos todos, en tanto en la temporada en general, porque al final tienes mejores y peores momentos, como en partidos en concreto. O sea, creo que va a haber partidos donde juegue bien alguien y luego otros partidos donde esté alguien por ti. O sea, no creo que tengamos ese problema, ¿sabes? Entonces, al final, pues bueno, sí, el otro día la verdad que tuve bastante acierto y obviamente pues estás contento, pero no sé, desde que empezó la temporada, pues obviamente cuando sales de... Yo he venido de Prat, donde allí pues obviamente tienes otro rol y juegas de otra manera. Y aparte estás un poco sobre el amparo que, bueno, yo llevo como 17 años jugando con el Juventud y en el ambiente ese. Entonces, bueno, sales un poco y tienes que enfrentarte pues al baloncesto en general. Entonces, pues eso, el periodo de adaptación es el que es, pero eso, que yo creo que ahora más o menos todos tenemos nuestro momento y que nadie está muy por encima de nadie en este equipo, yo creo. Me está diciendo que lleva 17 años jugando al baloncesto un tío que es del 2000. Yo he hecho cuentas, empezaste a los 5. Sí, bueno, ¿no? Bueno, sí, 5, bueno, 17, pues entonces sí, pues 17, 18. Yo empecé con 4 o 5 años en la peña allí en Balona, porque bueno, a mí siempre me ha gustado jugar y nada, pues mis padres, por suerte, la verdad, me apuntaron allí y desde que tenía 4 o 5 años empecé a jugar allí ya de chiquitito con la peña. Está Edu Gatel boicoteándonos en el chat, ¿eh? Dice sí, Edu Gatel, dice que mire más a cámara, que parezco novato. Es que lo que no sabe Edu Gatel, que no está muy metido en nuestros mundos, es que yo tengo varias cámaras. Entonces, en una te miro a ti, pero entonces a la gente no la miro, y en otra miro a la gente, pero entonces no te miro a ti. Vale, es un poco... Edu Gatel es buen chaval. Pero... Sí, pero se nos ha quedado un poco desfasado. Estos de los del 80 y tantos, estas generaciones ya... Sí. Claro, a mí, yo te digo, me deprime un poco cuando hago ahora entrevistas, porque yo cuando empecé en este mundillo yo hacía entrevistas a jugadores que eran mayores que yo. Luego empecé a hacer entrevistas a jugadores de mi generación. Pero es que ahora estoy haciendo entrevistas a chavalillos de la época del nuevo milenio. Ya vais cogiendo peso en las ligas. Bueno, y porque al final también el tiempo pasa. Yo ya no... Esto de que eres el joven de 18 años que está jugando en la liga ya no, o sea, cada vez bueno, para todo pasa el tiempo. El joven veterano, te dice Edu Gatel en... Sí. Fernando Parrado, el joven veterano. No te vayas, Edu, que tengo trapos sucios para sacarle. Esto no te lo tenía anticipado, pero esto para después. Claro, esta mañana, no sé, es esta mañana o ayer, que estaba hablando contigo ayer, yo creo que ha sido, y estabas viendo el Mundial. Sí. Y yo estaba preparando la entrevista y estaba diciendo, joder, un tío del 2000, cago en la mar, en el 2000, pues en el 2000 ya había vivido yo ya 3 mundiales casi. ¿Tú cuál es el primer recuerdo deportivo que tienes? Porque un tío del 2000, ni Barcelona 92, ni todo eso, nada, fulminado. No, yo ahí por supuesto que no. Los primeros Juegos Olímpicos son los de Atenas 2004, que esos no creo que te acuerdes. A ver, yo te digo que como siempre he estado en... O sea, claro, ya te he dicho, empecé a jugar con 4 años ahí en la peña y al final vas a ver los partidos... Porque es tu equipo, o sea, y sí. Aparte, yo pillé una etapa muy buena de la peña siendo pequeño, porque la etapa de Ricky, la etapa de Rudy. La etapa de todos estos, que fue un año fueron unos años increíbles. Ahí hubo una Copa del Rey, ¿no? Correcto, una Copa del Rey ganamos y creo que se ganó también la Eurocup, creo, con el año de Ricky. O sea, ese año, ostras, aparte ganaban muchos partidos, ganaban al Madrid, ganaban al Barça, o sea, era un... Entonces, claro, yo el primer recuerdo cercano así de deporte es ese, y luego pues la selección nos ha dado muchas, muchas alegrías también. Claro, pero tú, el campeones del mundo de 2006 de la selección de baloncesto, o sea, el primer campeonato del mundo, a ti te pilla ya un yo poquito. Creo recordar que estaba en mi pueblo de vacaciones, creo recordar, pero 6 años
eres pequeño, pero todavía te acuerdas de cosas. Yo me acuerdo de ver jugar a la selección. No tengo recuerdos tan claros como el último europeo que ganan, que claro, es diferente porque ahí conoces a gente, tienes amigos y compañeros allí que han jugado contigo. Bueno, Joel ha jugado conmigo toda la vida y ahora las cosas le van la verdad que muy bien y me alegro muchísimo por él. Pero claro, yo lo conozco desde que tenía 6 años o 7 a Joel, ¿sabes? Entonces, tú has sacado el tema de Joel, ¿vale? Yo quería dejar esto para el final, pero lo has sacado tú. Joel Parra y Arnau Parrado, que creo que erais compañeros de clase, ¿no? Si yo no recuerdo mal. De clase no llegamos de compañeros nunca, por suerte, la verdad, porque sí. Bueno, Joel lo quiero mucho, pero no podría haber sido compañero mío de clase. Claro. A mí lo que me cuentan es que siempre se ha dicho, ¿no?, que Joel Parra y Arnau Parrado tenían mucho en común, ¿no? Que se habéis tenido mucho en común por trayectoria, por... Bueno, y porque piensa que nuestros padres son muy amigos, tanto mis padres como los padres de Joel, la verdad que se van muy bien. Y luego nosotros nos hemos llevado siempre muy bien y ya te digo, desde los 6-7 años creo que estamos juntos, pues al final cuenta, son muchos años y son muchos años jugando juntos. Luego siempre la peña, pues hemos jugado en el mismo equipo, si subíamos con los más grandes siempre subíamos más o menos los dos. Luego, pues ya te digo, al final sí que es cierto que él pues ha pegado un salto increíble y ya te digo, estoy pues súper contento por él. Y ahí ya se han separado un poco nuestros caminos, pero yo con Joel sigo hablando, sigo llamándome, de hecho es de los mejores amigos que tengo, pero más que nada porque por el tiempo que hemos pasado juntos. Pero es que a mí me han dicho que seguís teniendo algo muy en común, que es que sois los dos únicos jugadores del baloncesto español que tienen chófer. Bueno, a ver, aquí... Bueno, esta cosa va a cambiar ya. ¿Te está sacando el carnet? Es una cosa que nos ha pasado, ¿vale? No tenemos el carnet, tenemos 22 años los dos, somos los desgraciados porque no tenemos el carnet, pero no, esto ya se va a acabar porque de hecho el día 12 de diciembre voy a hacer el examen, el práctico ya. O sea, en teoría, bueno, a ver si todo va bien, ya me saco el carnet de una vez por todas. Pues te voy a contar que aquí estuvo Maite Cazorla, la jugadora de la selección de Perfumerías Avenida. Estuvo la tarde antes de sacarse el carnet de conducir. Hicimos un repaso de normas con ella y al día siguiente sacó el carnet de conducir. O sea que... Yo las normas de momento me las sé. Las prácticas, no sé, de momento no he hecho ninguna locura, pero ya te digo. Joel, por ejemplo, Joel creo que no tiene ni el teórico, ¿eh? Por eso. Lo Joel es peor y ha ido a hacerlo el examen, ¿eh? O sea, lo suyo es porque lo mío. Lo que me han dicho es que hay una cosa que no tenéis en común los dos. Tú sabes que él este verano se hizo un poco famosete por ser el DJ del vestuario de la selección. Sí, correcto. Y a mí me han dicho que tú eres todo lo contrario, que te tienen que apagar la música cuando la pones porque el reggaetón de Arnau no casa con el vestuario. Yo no sé con quién has hablado, pero me parece muy feo porque... Además, la música, en los años que estuve vinculado con el primer equipo, la música lo poníamos los dos. Tenemos unas playlists en Spotify que son increíbles. O sea que, pero a mí me han dicho que cuando vas de copiloto tienden a boicotearte la música. ¿Quién lo ha dicho quién? A mí me lo han dicho en general. O sea, en el baloncesto se comentan muchas cosas. No, yo estoy bastante tranquilo. Escucho de todo y estoy bastante tranquilo con mi gusto musical, la verdad. Un taxista que tuviste ahí en el Prat del Llobregat, un tal Quitus. Un tal Marc Blanc, ya, bueno. No voy a quejar, le puse de todo. Yo sé que a él le gusta la música en catalán, le puse un poquito de música en catalán también. Pero si es que no se puede ir en coche con cuarentones. Ya, es que... Claro, es que, a ver, Quitus tiene... También hemos ido en el coche, Quitus y yo, cantando canciones de películas de Disney con sus hijos, porque claro, al tener hijos es lo que hay, ¿sabes? Esto que no se sepa, ¿no? No te dijo, esto que no se sepa. En el vestuario que no se sepa. Oye, volviendo un poco a lo deportivo o no, Leima Coruña, próximo fin de semana, tienes que elegir entre ganar al Leima Coruña y sumar la sexta de la temporada o ganar los partidos de FIFA del autobús camino al viaje. Es muy fácil, ¿no? O sea, no puedes comparar. También te digo, los partidos de FIFA son importantes, pero no tanto. Al final yo creo que es más fácil ganar al FIFA que a Coruña. Pero pues no es lo que me han contado, Me parece bastante más importante ganar el viernes que no los viajes, pero esos partidos son muy competitivos. Se rumorea en el vestuario que no estás teniendo especial fortuna con el FIFA este año. Da la cara. Bueno, de momento
he conseguido, hacemos torneos, de momento he llegado a una final y he perdido en semis también. Pero sí, sí, no he ganado todavía ningún torneo. Se tiene que decir que, también te tengo que decir que genero mucho odio, no sé por qué. Cuando jugamos al FIFA se ponen todos contra mí, pero... ¿Quién es el MVP del FIFA en ese vestuario? ¿Qué? ¿Quién es el MVP del FIFA? El MVP, pues de momento parece una tontería, pero es el físico y el preparo físico. También genera mucho odio porque ya han ganado uno, me parece, y han hecho varias finales. Y además les toca siempre juntos, porque hacemos sorteos. Siempre esto es... No hay bolas calientes. Pero incluso las parejas. Además de los enfrentamientos. Sí. Sorteáis todo. No, aquí tiene que ser todo legal. No, y yo creo que estos... Y Osvaldas también juega bien al FIFA. Lo que pasa es que Osvaldas le ha tocado siempre con Sasha y Sasha, la verdad, que es un poco justito. ¿Hay apuestas de por medio en esos torneos o no? No, de momento... No te lo crees ni tú. Que no vais a jugar nada. No hemos jugado dinero. O sea, se ha hablado del tema. Yo le he hecho dinero, pero... No se ha apostado dinero. Claro, pero ¿cómo es esto? ¿Os lleváis una tele en el bus? ¿Os lleváis la...? Sí, yo me traje una tele de Barcelona, pequeñita. Uh-huh. Porque, o sea, yo tengo Play, me gusta jugar a la Play y demás, pero al final la Play me la puse en la tele del comedor y esa tele, lo que hago es que yo llevo la tele y Osvaldas lleva la Play y un mando, luego uh-huh. Silvestre lleva otro mando y yo llevo dos mandos más, o sea que al final vamos un poco entre todos y la ponemos ahí en, si tenemos una mesa en la mesa o lo que sea y nada, y así nos pasamos un rato más rápido, vaya. Si quieres hacer una apuesta con Osvaldas, no sé si lo habrá vendido ya, pero hace no mucho vendía un coche en Wallapop. Ah, pues sí, me suena un... Me suena que vendió un Mini. ¿Si te vas a sacar el carnet ahora? No, porque me dijo que ya lo había vendido. Sí, porque además me acuerdo que fue en verano, porque cuando lo puso a la venta yo estaba en Alicante y yo andaba por ahí mirando también coches para cambiar y dije, ostras, pues mira, parece que era muy pequeñito para... Sí, me lo dijo hace relativamente poco que se compró un Mini y lo vendía aquí porque no necesitaba, no sé por qué lo vendería, pero eso me contó que vendió el Mini hace poco. Le íbamos a hacer la cuña publicitaria para que terminara de venderlo, pero si no le hace falta ya pues... Ya. Es un tío espabilado, ¿vale? Oye, vamos a volver un poco a lo deportivo, porque nos estamos aquí picando con cosas de fuera de la pista, que hay mucho cabroncete en ese vestuario y no estamos tocando mucho lo deportivo. Ya habíamos hablado del buen inicio del equipo, de cómo tú te has asentado en ese juego. Yo te quería preguntar un poco por el cambio de tercio que has hecho tú este año, ¿no? Porque lo has dicho antes, he estado bajo el paraguas de la peña de lo que es la protección de una cantera toda mi vida y este es el primer año que te toca volar sin esa protección, lo que es un club puro y duro, donde aquí el respeto te lo ganas tú y donde no hay de otra que dar el máximo cada partido, ¿no? Sí, bueno, tú lo has dicho. Al final, el estar un poco debajo del paraguas de la peña, pues te hace... O sea, no tienes por qué relajarte, pero la gente de allí ya te conoce, ya sabe quién eres, sabes lo que puedes llegar a dar, lo que no, aunque no estés en ese momento, en un buen momento de tu carrera o en un buen momento de la temporada, pues tienes esa facilidad y cuando sales, pues sí que es cierto que llegas a un sitio donde la afición pues te va a apretar y al final, pues eso, o sea, me refiero, es lícito. O sea, al final estás aquí por ellos. Jugamos al final para el público. Estás en un sitio donde la afición te va a apretar, estás en un sitio donde el entrenador pues es nuevo, no lo conoces, tus compañeros son nuevos, te vas fuera de casa, te vas a vivir fuera. Pues al final pues cambian muchas cosas. Pero bueno, también es cierto que así te esfuerzas más a espabilarte porque es lo que te has dicho. O te espabilas y al final acabas sacando pues lo mejor de ti o lo que buenamente puedas dar o te hundes. Y obviamente pues lo estoy intentando porque no queremos hundirnos. ¿Y cómo es eso de coger las maletas e irte fuera? Porque de algún modo es la primera experiencia ya un poco lejos de casa. Bueno, la primera no. Porque yo estuve un año... Sí, el de la cesión, ¿no? Un año he seguido en Logroño. Uh-huh. Esto es como tal la primera vez, no. Pero sí. Bueno, sí que al final, pues irse de casa... A ver, yo soy una persona que soy bastante solitaria a nivel de que no... O sea, soy familiar porque tengo una familia muy grande y uh-huh. demás, pero no tengo ese anhelo de estar con ellos todos los días o de... Estoy bien viviendo solo. Sí que, bueno, echas de menos a tu familia. Yo vivía con mis abuelos, que los quiero mucho, a tu madre, a mi padre, a mi hermano y a mi novia, por ejemplo. Sabes que son las personas más cercanas igual. Pero
al final, bueno, pues es lo que hay y vas haciendo. ¿Le has regalado ya a tus abuelos la clave para que vean los partidos en la Liga Sport y te puedan seguir y esas cosas? Sí, ya la tiene, ya. Lo tiene, ¿no? No se puede dejar. Siempre estas cosas, mis abuelos son muy modernos y usan muchas cosas en plan... Bueno, mis abuelos tienen Instagram, tienen Facebook, tienen cosas así, son muy modernos. Pero tampoco serán muy mayores teniendo tu 20, ¿no? Sí, bueno, a ver, mi abuela hace poco justo cumplió 80. A ver, son... Gente, no son muy, muy mayores, no son mayores ya. Gente 2.0, hombre. ¿Qué te piensas tú? Sí, no. Están muy in de todo lo trendy. Oye, ¿por qué decides este año ir a Alicante? Porque imagino que cuando se cierra la puerta de Prat, cuando tomas esa decisión de buscar un nuevo destino, un nuevo trayecto en tu carrera, imagino que habría más opciones, que habría posibilidades. ¿Tú por qué, cuando tomas la decisión, decides que la oferta del Prat o que la propuesta de HL Alicante es la que más te atrae? Bueno, al final tienes que tener en cuenta muchos factores. El factor deportivo, obviamente yo creo que hay tres grandes factores cuando tomas una decisión así importante, que es el factor deportivo a nivel de tu carrera y de lo que va a ser deportivamente para ti esa opción. Uh-huh. El factor económico obviamente también es importante porque, aunque sean más importantes en ciertos momentos otros factores, es algo que importa. Y luego el factor personal a nivel de tu vida, de si te sale a cuenta, pues yo qué sé, en vez de irte a Alicante, irte a jugar a Alemania o a Francia. Sí. Hay gente, por ejemplo, que no le vale tanto el irse fuera o que en un cierto momento de su vida no quiere esa experiencia, o sí, y por encima de todo quiere irse a otro país y vivir una nueva experiencia. Entonces, yo cuando tomé la decisión, vi que a nivel, sobre todo deportivo, creo que hablé con Luis, que es el director deportivo, hablé con Rafa y bueno, las sensaciones que te... Uy. Nosotros te vemos y te oímos, Perdona, es que alguien ha llamado, es que estoy con el ordenador de... Del club. De Javi y ha llamado a su padre, entonces se ha puesto aquí. Que se ponga, llamada. Que pase. Sí, espérate, escucha, metemos al padre Javi, metemos a tus abuelos y hacemos aquí increíble. Una tertulia. No te estoy viendo, espérate un momento. Que no sé dónde lo tenía Javi esto. Supongo en Google, aquí, vale, ya está, perfecto. Bien. No sé dónde está. Ah, pues eso, que a nivel deportivo es eso. Hablé con Rafa, hablé con Luis. Y al final también era el momento de. Pues yo este año estuve jugando en el Prat, que bueno, bajamos, tuvimos, no creo que tuviésemos un muy, muy mal año, pero sí que es cierto que no fue un gran año. Uh-huh. Tuvimos muchas lesiones, yo creo también tuvimos mucha mala suerte en ese sentido, pero bueno, es un equipo que sí que es cierto que sabías que no iba a estar entre los cuatro primeros. Y creo que también la aspiración de venir a un club donde las cosas eran mucho más serias, obviamente las aspiraciones o la exigencia del club es mayor, pues también eso era importante y de al final las opciones que tienes o que acabas teniendo, pues valorándolo todo, pues acabé tomando esta decisión. Imagino que también cambia mucho el día a día, que no es el mismo día a día el de la Peña que el de Alicante, ¿no? Porque aquí tenéis tus 10, 11 jugadores, todos los días entrenáis los mismos, avanzáis y demás, y un sitio como la Peña es hoy estos no están porque están con el primer equipo, hoy vienen los juniors, hoy estoy yo, hoy no estoy yo. Entiendo que eso también a la hora de... El día a día del Prat es muy difícil. O sea, piensa que el año pasado, yo he estado en el Prat 3 años. Estuve 2 años en plata. El primero que fue el del COVID, que se paró la temporada a mitad de temporada. Luego subimos. ¿Subisteis? Y luego tuvimos el año de oro. ¿Contra Cantabria? ¿No olvido? Sí. ¿Ni olvido ni perdono? Pues el día a día, durante esos 3 años, el día a día ha sido muy diferente para mí porque yo los 2 primeros estuve con dinámicas, con la dinámica CB y entrenas. Había días que no, o sea, había semanas que no entrenabas prácticamente ningún día con el equipo y luego tenías que ir a jugar directamente el partido, que eso es algo que es muy difícil de hacer para todos los que están en esa situación, que yo creo que también le pasa bastante a Iraugi y a otros equipos que están vinculados a otros equipos, ACB o demás, y son momentos difíciles porque, ya te digo, no entrenar con un equipo es muy difícil luego jugar bien o estar con tus compañeros. En ese sentido, yo tuve mucha suerte también con mis compañeros porque me llevaba muy bien con ellos. He hecho grandes amistades con Gerber, con Carlas Marzo, con Sese, con Kitus. Todos estos
también eran nacionales, eran veteranos y me ayudaron mucho en este sentido. Pero sí, sí, la dinámica del Prat es muy difícil porque a veces eres 7 entrenando, a veces eres 15 porque vienen juniors, a veces son los 12, o sea, es una cosa muy, muy diferente. Sí, sí. Hablamos antes de que, claro, llevas muchos años, has conseguido cosas para tener 22 años, o sea, tú eres un tío que eres campeón de Europa U16, eres un tío que ha debutado en ACB, eres un tío que ha debutado en Europa, pero ¿ahora qué? ¿Qué le pides tú al baloncesto ahora que has salido de esa primera línea de batalla y empiezas a ganarte un poco la vida fuera de casa? Bueno, creo que, o sea, al final lo que un poco buscamos todos, yo creo que los que nos gusta y los que queremos al final llegar, porque obviamente como objetivo pues es llegar a jugar algún día en ACB y a poco consolidarte en esa liga. O sea, al final yo creo que todos los que queremos llegar tenemos un poco ese objetivo. Entonces, pues eso, yo no sé cuál es mi camino porque ni lo sé yo ni lo sabe nadie, porque realmente nadie sabe. O sea, hay gente que ha llegado a ACB directamente, hay gente que ha estado, bueno, Luis Costa es un ejemplo clarísimo de gente, es el que te iba a poner, muchos, sí, años, muchos años en oro, ha tenido opciones y ha tenido alguna oportunidad muy puntual en ACB, no ha conseguido, y este año, por ejemplo, está a un muy buen nivel después de haber subido con Granada y porque al final también tienes la confianza de entrenador, la confianza del club, él uh-huh. tiene confianza en sí mismo, que es muy importante, y lo ha conseguido llegar allí, ¿sabes? Entonces, bueno, cada uno tiene su camino, yo como no sé cuál es el mío, cada año al final tomas decisiones y tienes que intentar buscar cuál es ese camino e intentaré tomar las decisiones que me acerquen más a, pues, pues a eso, vaya. Fíjate que esto lo hablamos aquí hace poquito, no sé si fue con Aleix Font, me parece que fue, sí, que estuvo aquí hace 2 o 3 semanas, y estuvimos hablando de eso precisamente, ¿no? Los chicos que salís de canteras ACB, ¿no? Que durante muchos años estás ilusionado con estoy en un club ACB, quizás llegue la oportunidad, quizás llegue la oportunidad, pero realmente muchas veces la oportunidad llega cuando salís. Es decir, que pues eso, que Lluís Costa al final sale y acaba jugando en ACB, que el otro sale y acaba jugando en ACB. Y al final él decía un poco como que llega un momento en el que te das cuenta, que igual a ti todavía no te ha llegado ese momento, pero que llega un momento en el que te das cuenta de que lo importante no es obsesionarse con la meta, sino disfrutar del camino. Que si tú disfrutas del camino, si mereces estar en la ACB, al final es algo que acaba llegando, ¿no? Sí, y yo creo también un poco porque a veces te puede llegar a cegar un poco el hecho de, bueno, más que cegarte, o sea, la frustración yo creo que no es buena en ese sentido. Te puede, porque siempre puede llegar una mala racha de todo, a nivel personal, de que te pasa algo en tu vida, a nivel de deporte, porque no estés al nivel que te gustaría estar. O sea, te pueden pasar muchas cosas. Entonces, al final, yo creo que hay que tener un objetivo porque hay que, o sea, hay que ser ambicioso en general en la vida y en el deporte, sobre todo, porque creo que es un deporte, o sea, el baloncesto, como todos, es un deporte donde si no tienes ambición y ganas, en general, es muy difícil llegar uh-huh. en cualquier cosa. Pero eso, o sea, al final hay que saber gestionar las frustraciones y obviamente hay que disfrutar del camino porque al final estos años no son años que pasen y ya está, o sea, los estás viviendo y son... Es una etapa de tu vida, o sea que al final, ya te digo. Oye, en un año tan complicado como este, complicado a nivel clasificatorio porque hay una Andorra que ha venido con todo, porque hay un San Pablo Burgos que ha venido con todo y que si se han dejado algo por el camino lo fichan de por medias, que hay un Lleida que sigue haciéndolo igual de bien que el año pasado, que hay un Estudiantes que el año pasado no pudo conseguirlo, pero está ahí a ver si lo consigue este año, que está Coruña, que está Palencia, que hay tantos candidatos a estar arriba. ¿Cuál crees tú que es el papel que puede jugar este equipo? Porque vosotros tenéis ilusión, tenéis experiencia, pero no tenéis tampoco ninguna obligación y quizás eso os pueda ayudar a meter un poco ahí la nariz, ¿no? Bueno, no sé, yo de momento lo único que sé es que somos capaces de competir contra todos. O sea, es decir, este fin de semana pasado ganamos a Estudiantes. Hemos ganado también a Burgos allí en el Coliseum. Sí. No creo que sea una pista fácil. O sea, yo creo que somos capaces de hacer muchas cosas. Ahora, tenemos que estar... O sea, soy consciente de que no tenemos un equipo de talentos increíbles, superestrellas, que digas, buah, es que... No. Pero creo que somos eso, pues muy capaces de competir contra todos. Entonces, al final, el papel que hagamos este año en la liga va a depender única y exclusivamente de nosotros y de cómo estemos.
porque al final si somos capaces de partirnos los cuernos atrás en defensa, de ser un equipo, de estar juntos, creo que eso es lo más importante para nosotros a nivel de competitividad. O sea, creo que somos un equipo que tenemos que aprender a eso, a ser, y creo que lo estamos haciendo últimamente y bueno, ya lo vimos este fin de semana, ya te digo, y sobre todo también sumar a la gente y que sea un poco una fiesta, ¿sabes? Y estar todos juntos. Entonces, creo que pues eso, somos capaces de hacer cosas, yo creo que bastante interesantes y bastante chulas, pero depende y está en nuestra mano. ¿Pronóstico para Coruña? Pronóstico para Coruña, hombre. Yo espero que ganemos, obviamente. Es un partido muy difícil porque Coruña es un equipazo muy físico, tienen gente muy grande, muy fuerte dentro y tienen gente muy talentosa, pero bueno, o sea, al final hay que jugar el partido porque hasta que no acaba el partido no sabes quién gana. Y vienen de perder, que eso les hace más peligrosos. Sí, además perder contra un rival que en teoría, bueno, no había ganado ningún partido y está en un mal momento y bueno, al final es que en este año creo que la liga es peligrosa en el sentido de que sí que es cierto que hay como un poco más de diferencia entre los cuatro primeros equipos a nivel de, bueno, de presupuesto, de jugadores, de calidad y demás, y a lo mejor un poco los últimos ahora que están un poco más metidos en la zona así de descenso, pero hay una cantidad de equipos que depende de los partidos que tengas ahora, puedes ir para arriba o para abajo. Pero igual con esos de abajo es con los que te vas a jugar luego el conseguir unos objetivos, ¿eh? Porque va a llegar un momento que arda tanto por abajo. Sí, o sea, creo que este año va a estar muy competida la liga por eso, porque es que, o sea, el otro día gana, ya te digo, Oviedo gana Coruña, nosotros ganamos Estudiantes, Juarística sí gana a San Sebastián en Guipúzcoa. A Guipúzcoa. Uh-huh. O sea, que al final es que si tienes un mal día vas a perder contra cualquiera. O sea, que tienes que jugar todos los partidos como uh-huh. como si pudieses perderlo porque je, los puedes perder. Oye, vamos a ir terminando que yo te había dicho 20 minutillos y se nos está alargando esto un poco. Sobre todo te lo digo por ti. Pero es que te dejan una pregunta en el chat. Te dice Tronker71 y dice, buenas tardes. ¿Se puede definir como jugador para los que no le conocemos? ¿Como jugador? Súbete el nivel. Esto es como en el FIFA. Ponte un par de puntitos más en cada cosa. A ver si va a ser un agente, Tronker71. No, a ver, no sé, considero que si no estoy intenso y no estoy concentrado, soy un jugador muchísimo peor. O sea, no tengo tanto talento como para permitirme ese lujo. Creo que pues me tengo que partir los cuernos atrás, tengo que jugar duro. Sí que tengo que ser muy duro y bueno, y luego últimamente, pues el otro día tuve mucho acierto, la verdad. O sea, la verdad que metí 5 de 6. Desde fuera, y el año pasado también me sentía muy cómodo tirando, pero no me puedo olvidar de las cosas que también hago bien, que es pues ir para adentro muy físico y demás. O sea, al final, ya te digo, ¿Eres un tío de manías o de rutinas antes de los partidos? Muchas. ¿Y cuál es tu manía o rutina para llegar metido a esos partidos? O sea, yo, por ejemplo, siempre me ducho antes de todos los partidos. Juego en casa o fuera, siempre me tengo que duchar. Y luego, tanto en la rueda como en general, calentando, siempre tengo mis cosas de esto, siempre lo hago así, siempre la primera lo hago así, la segunda así. Siempre tengo muchas manías el día de partido, sobre todo, muchas. Pero eres de los que si se te cruza una, ya te cuesta empezar el partido. No, pero estoy incómodo. Por ejemplo, no suelo dar nunca la mano derecha. O sea, siempre doy o la izquierda o doy la derecha, pero del revés, no, cosas, pero no sé, cosas, manías tontas que a unos se les sacan. Has pasado demasiado tiempo con Mar Blanche. Eso no te ha venido bien. Mar también tenía las suyas. Sí, oye, sí. Y te voy a hacer una última, que esta ya se está poniendo de moda hacerla aquí, y sobre todo cuando venís jugadores que estáis por primera vez en un destino nuevo, como es tu caso en Alicante. Para la gente que va a los Calinor todos los fines de semana, se van por ahí a conocer pistas, pero vosotros también vais a recibir a gente este año. ¿Cuál es el plan ideal para hacer en Alicante cuando uno se va de fin de semana? ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué se puede Alicante hacer por ahí? Es una ciudad que está muy bien, la verdad. Uh-huh. Tiene muchas cosas para ir a comer a mil sitios. Sí. O sea, tanto en San Juan, que está aquí al lado, como en Alicante ciudad, es una pasada. Y luego, la verdad que en Alicante, de momento, de las cosas que más me gustan y que creo que están mejor son el tardeo, está muy bien. La gente está en muchos
por la calle tomando algo. Y ya te digo, y lo hacen sobre todo pues después de, entre después de comer y la cena, la verdad que está muy bien. O sea, Alicante capital. Sí, bueno, tanto Alicante como San Juan, ¿eh? Los dos sitios, uh-huh. Están muy bien, la verdad. Yo que veraneo a 20-25 minutos de Alicante capital, tengo mis sitios fijos, ¿eh? Yo lo del Santi en el puerto, o sea, comer en el Santi en el puerto, ¿te han llevado Es que hay tantos sitios, no sé, lo que sí que sé es que, por ejemplo, en la calle Castaños... Ojo, que esa me la apunto yo. Ahí hay un momento que por la tarde se pone reventar de gente, o sea, hay mucho ambiente, y luego por San Juan hay muchos sitios para comer bien, la verdad. San Juan yo lo veo más por la noche, más de noche, ¿no? Por la noche, sí, puede ser. ¿Está algún día por ahí cenando? Bien, sí, me gustan, me gustan las recomendaciones. Bien. Esto, cuando tengas coche, carnet de coche y demás, ya te recomendaré yo la provincia. Ya digo, en dos semanas ya me lo saco. O sea, en dos semanas está, pero ¿estás haciendo prácticas o de momento solo teórico? No, el teórico me lo saqué a principios de verano. O sea, el teórico lo tienes, ahora, te queda que el práctico. Ahora, sí. O sea, ahora ya llevo desde hace menos de un mes así haciendo prácticas y ya para hacer el examen. ¿Quién te lleva hoy a casa? No, voy andando. ¿Vas andando? Voy andando, sí. Habla con Gatel, que te puede dejar su coche para hacer ahí prácticas en las cuestas estas de subida al pabellón, al Al Ferrandi. Sí, Chapela antes me llevaba, pero luego se cansó de hacerme de taxista porque Chapela no es quitus. No pasa nada, no es más blanco. Es gallego. Luego dicen que los tacaños son los catalanes, ¿eh? Mira los gallegos. Ah. Los gallegos también les gusta mucho el dinero a los gallegos. Pues nada, Arnau, que hemos pasado revista ya estos dos primeros meses en Alicante, como quien dice, casi tres. Que me ha gustado esta charla contigo, que te haya tenido por aquí la gente, que te hayan podido hacer ahí alguna preguntilla. Gatel es el que te estaba intentando boicotear en la ventana por el otro lado, por cierto. No me sorprende. Por lo que me han dicho, o sea, que ajusta cuentas con él y nos iremos viendo por las pistas. Perfecto. Bueno, Raúl, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Arnau Parrado, ¿qué os ha parecido? Uno de los jóvenes talentos de esta Liga Leboro, 22 añitos, que los pillara, de la generación del 2000, ni más ni menos, del efecto 2000 de la Leboro, que ya empieza a ganar peso en los equipos, un jugador con mucha presencia en el juego de este HL Alicante. Y que nos ha acompañado en este programa en el día de hoy. No tenemos mucho más que contaros. Recordaros que ha estado con nosotros Eric Suris en el inicio del programa, el nuevo técnico del Ozono Global Jairis, que ha estado Arnau Parrado en este tramo final, que no nos vamos a ir muy lejos. Mañana tenéis cita con la familia al día. Estad atentos a las redes sociales porque os confirmarán a lo largo de las próximas horas el horario concreto del programa y quién estará con vosotros. El jueves, 8:30, desde el Parque Europa de Leganés, desde el pabellón de Leganés, estaremos aquí con un nuevo partido en directo de la Liga Femenina Endesa, con Paula Palomares, y a vosotros os veo la próxima semana. Ya sabéis que cualquier idea o sugerencia que tengáis, estaremos encantados de recibirla, desde invitados a lo que queráis ver, a quien queráis que esté con nosotros. No me quiero ir sin que antes hagamos un ride. Vamos a ver a quién tenemos por aquí para... Estoy viendo, mira, para los que seáis, como nos ha estado contando, gracias Tronker, que nos dice que estas entrevistas son muy necesarias. Ya sabéis que nos gusta hacer aquí unas entrevistas un poquito diferentes, irnos un poquito a lo personal, un poco menos a lo deportivo, pero mezclando un poquito todo. Como os decía, nos vamos, hacemos un ride, como nuestro invitado Arnau Parrado nos ha dicho que él está muy pendiente del Mundial y que sigue el Mundial. Vamos con ese raid a Gerard Romero, uno de los clásicos de esta información mundialista estos días. Y a vosotros nos vemos la semana que viene. Gracias por habernos acompañado.